Festejando los 75 años de la marca, también los 50 años del E-Type, Jaguar presentó su vehículo más potente de la historia, como es este XK-RS. Se trata de uno de los autos, a mi entender, más lindos de este salón del automóvil, que es capaz de acelerar hasta una velocidad máxima de 300 km por hora y llegar a los 100 km por hora con partida detenida en algo más de 4 segundos. Estamos en el stand de Ferrari, uno de los más chicos y los más difíciles de acceder. Hay cola para entrar a Ferrari porque obviamente todos quieren ver los autos y sobre todo esta novedad que es la FF, una de las Ferraris más raras de la historia. Por un lado, es la más potente que ha fabricado Ferrari en su historia. Por otro lado, es la primera Ferrari que se fabrica con tracción integral. Y por otro lado, se ha elegido un diseño muy particular con una cola tipo hatchback. Si bien, como decíamos, es la más potente de la historia, equipando un motor V12 de más de 600 caballos, es más eficiente que el motor del Scaglietti, consumiendo apenas 15,4 litros cada 100 kilómetros. El que quiera comprarse una Ferrari de estas en Europa va a tener que ir juntando pesito por pesito unos 250.000 euros. Obviamente esto puesto en el continente americano va a ser bastante más caro. Lamborghini presentó el auto de serie más potente de la historia del automóvil, este Aventador, que es el murciélago. La estándar tiene apenas 700 caballos, pero si uno no está conforme lo puede tunear o pedir una versión tuneada que tiene unos 30 caballos más. El pasado 29 de enero el automóvil cumplió 125 años y el primer auto del mundo fue justamente creado por el señor Benz y es obviamente un Mercedes-Benz que hoy está festejando ese logro. La evolución ha llevado a Mercedes-Benz a ser una de las marcas más importantes del mundo y está presentando aquí con este auto discretito que tengo detrás mío, de un color que prácticamente no ha llamado la atención, lo que es la célula de combustible, lo que el presidente de Mercedes-Benz definía como el último paso de las energías alternativas. Para que tengan una idea, este pequeño monstruito tiene una potencia de 500 caballos funcionando con un motor a hidrógeno y puede circular hasta 150 kilómetros sin repostar. Esta coupé clase C es la respuesta de Mercedes-Benz al A5 de Audi, a la coupé serie 3 de BMW y apunta a buscar a un público más joven entre 25 a 45 años. La otra novedad en cuanto a vehículos de producción es la tercera generación del SLK Roadster, un vehículo que fuera presentado hace muy poco aquí en Europa. Siguiendo con esta tendencia de reducir el consumo, se ha hecho un motor más eficiente en un 25% con respecto a la generación anterior y también cuenta con adelantos como la posibilidad de cambiar el techo panorámico de color, tanto negro hacia el transparente, tocando apenas un botón. Volvo también está entrando en esta iniciativa de tener motores más eficientes y la novedad en este salón de Ginebra es este V60 híbrido con enchufe. Combina obviamente un motor diésel, también incorporando un motor eléctrico. En este caso, el motor diésel empuja el tren delantero y el motor eléctrico el tren trasero. Utilizando la autonomía combinada se pueden recorrer hasta 1.200 kilómetros sin repostar y el consumo, cuando el auto combina el uso del motor eléctrico con el motor diésel, es de apenas 1,9 litros cada 100 kilómetros.